En primer lugar, agradecer a Javier y a Casa de Velázquez por la oportunidad de presentar este trabajo aquí. Y bueno, ¿en qué me enfoco en el objetivo del trabajo en general? Es presentar una visión a propósito de la interpretación posible del concepto de república a través de las fuentes iconográficas, no sé si debería llamarse así, porque en realidad estamos trabajando con las imágenes monumentales que tiene la República en la ciudad de Montevideo. Estoy luchando con la... porque va automáticamente y no quisiera. La idea central es que la imagen de la República que se evoca en la estatuaria a lo largo del primer centenario de la Constitución del Estado Oriental Independiente no es una Marianne revolucionaria, sino por el contrario es una República en el poder que tiende a construirse como una utopía de orden político y, en última instancia, sobre finales del periodo, como una interpretación del relato historiográfico de la nación. República forma parte del nombre del Estado Oriental, de lo que se llamó al principio el Estado Oriental, o sea que plantea a esa organización política como un elemento identitario de la nación y constitutivo de la nación como tal. Por eso pienso que se justifica mirar la presencia de estas repúblicas en la monumentalidad y de alguna manera la pérdida del sentido original de su erección como monumentos, ya que actualmente estas imágenes no se ven como repúblicas, sino más bien como monumentos a la libertad, a la patria y lugares turísticos sin mayor connotación política. Vayamos al principio. Me enfoco en tres monumentos, básicamente, que es el de la República erigida en la llamada Plaza Libertad de Montevideo, que fue inicialmente un monumento a la paz y que tiene como figura central una república. ¿Alguien sabe cómo se pone, cómo no se? Vamos a ver si podemos desactivar algo. Porque me distrae mucho el automático, ¿no, verdad? ¿Eh? ¿No? No. Porque si voy a presentación, a ver, ahí. Ay, bueno, entonces creo que allí vamos a ir mejor, ¿eh? Con el método antiguo, ¿verdad? Y creo que ahí vamos bien, ¿o no? Tampoco. ¿Ahí? Creo que es mejor porque sin... Ahí, ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vayamos a la simbología de las imágenes. La historia del Uruguay ha estado muy signada por la forma violenta de la participación política a través de las guerras civiles. Y las guerras civiles han sido objeto de interpretaciones diversas, pero que se han agrupado a su vez en dos corrientes fundamentales. Una pensando en que las guerras civiles han sido una rémora para la construcción de la República y para la verdadera efectivización de la democracia.
Y por otro lado, una interpretación que tiene que ver con la construcción del Estado Nacional, pero también, como se verá, con la propia interpretación que muchas veces los contemporáneos le dieron y que tiene que ver con las guerras civiles como constructoras de la República y de la democracia una vez que se firma la paz, en la medida en que fueron, se interpretan como la forma de ampliación de la representación de las minorías y la inclusión de las minorías dentro del gobierno y de la representación política. Entonces, esta estatua erigida a la paz con motivo de la paz que celebró el gobierno que culminó con la revolución de Venancio Flores y la paz que significó la derrota, el derrocamiento del gobierno y la asunción de la presidencia por parte de quienes encabezaron la revolución, avanza en una de las simbologías. La República tiene una espada en la mano, ¿verdad? Un gladio romano y una bandera uruguaya en la otra, y con su pie aplasta a la hidra de la violencia y de la guerra civil. Quiere decir que como metáfora de la imposición del orden es interesante desde ese punto de vista, en la medida en que propone una interpretación acerca de cuál debería ser el futuro. Como bien fue instalada a su vez como proyecto de nueva república, de alguna manera, porque está instalada en el crecimiento de la ciudad, en la zona donde se abría una nueva etapa para el desarrollo de la ciudad de Montevideo. Quiere decir que ese documento de futuro para de una interpretación del pasado hacia el futuro parece representarse en esta imagen monumental que indica una marca territorial en la nueva ciudad. Por el contrario, este monumento a los mártires, a los así calificados como mártires de una revolución, no plantea una república triunfante, sino una república afligida por un conflicto que fue evocado identitariamente como el producto de la traición y del engaño. Entonces, esa república afligida tiene sus atributos que la identifican con la patria, pero también refiere a una interpretación de la guerra civil. Y aquí vemos a esta otra república aún más triunfante que corona con laureles y redime a los llamados así mártires de la república. Y me voy al último salto rápidamente y me voy al obelisco de los constituyentes. Y el obelisco de los constituyentes marca en el imaginario del primer centenario del Estado una interpretación de qué es la evocación de la República que debería recordarse. Y reúne a tres atributos fundamentales de la República. La ley, como una República ordenada que sostiene las tablas, la fuerza, como quien impone la ley en una Minerva togada, y comienza el relato histórico de la libertad, que cambia la iconografía usual de la República hasta ese momento y plantea esta Mariana desmelenada como el comienzo de una revolución que terminó en el orden. Y esta simbología que adopta José Luis Zorrilla de San Martín, llamado el escultor de la patria,
la había ensayado también en otro monumento, que es el monumento a la batalla de Sarandí, una de las batallas que se recuerdan, a la que se les atribuye ese carácter fundador de la nación, y entonces presenta esta Marianne americana sobre la base del relato historiográfico. No tiene el gladio, como la Primera República, sino el sable, y tiene al puma como distintivo del pueblo, como base de la formación de la República.